Muy buenas tardes y bienvenidos un día más, una jornada más de Cosmopoética a esta edición de Cosmoversos. Estamos encantados de seguir compartiendo con todos los cordobeses que así lo desean, tanto aquí en esta magnífica Sala Oribe como por streaming a través de internet, estas tardes poéticas. Hoy tenemos con nosotros a dos grandes de la literatura, a dos grandes del mundo de la poesía. Hablo de Markel Hernández, al que vamos a presentar a continuación. Bienvenido. Y también tenemos con nosotros a Sara Costa. Bienvenida. Y tenemos a su intérprete, que, ¿cómo se dice bienvenida en portugués? Bienvenida. Pues, obrigada. Queda dicho. Bueno, pues vamos a tener con ellos sendas lecturas poéticas esta tarde y si les parece, antes de empezar vamos a conocer a quién tenemos con nosotros. Markel Hernández es vasco, nació en 1997 y es graduado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca. Además, es máster en estudios literarios y teatrales por una universidad que está un poquito más cerca, en nuestra Andalucía, la Universidad de Granada. Actualmente se encuentra realizando una tesis sobre teatro político español. Colabora en la compañía Mira Teatro y ha escrito diferentes obras dramáticas. Sus poemas, pues a pesar de su juventud, ya han aparecido en varias antologías y en distintas revistas. Y ojo, porque es ganador, y lo tenemos también muy cerquita en nuestra Córdoba, de la novena edición de UCO Poética. Bueno, pues muy joven, pero con una gran trayectoria en el mundo de la literatura, no solo poética, sino también de narrativa. Cuéntanos, ¿qué es lo que te inspira a la hora de escribir? Bueno, muchas gracias por la presentación y por supuesto, gracias a todo el equipo de las personas que están detrás de Cosmopoética, que desde luego nos han tratado increíblemente bien. En general, yo intento escribir en cosas que para mí son un poco excepcionales, ¿no? Poner la mirada donde todavía no se ha puesto tanto, ¿no? Todo está descubierto y todo ha sido escrito, pero bueno, hay cosas que se hablan más que otras. Pues si te parece, empezamos ya con la lectura, que tenemos un ratito. Lo que nos traigas preparado, vamos a estar encantados de escucharte. Así que cuando quieras, Markel. Estupendo. Cuántica. A través de la carne, bajo el hueso, en la última partícula, el fin de la materia, el átomo, inseparable forma, más allá de su núcleo, electrones cargados de energía, quarks, protones, neutrones subatómicos. La teoría de cuerdas explica las interacciones como un hilo en vibración. Las palabras tampoco son objetos unidimensionales, se extienden por el espacio-tiempo. No encuentro sus interconexiones. La cuántica no resuelve la incógnita de por qué llevo días sin querer escribir. Me cuentan que mi prima ha muerto de cáncer y lloro en el coche. Un mal complejo y desconocido, la división de las células del cuerpo. El médico dice que era tarde,
el tumor se genera e invade otros tejidos, mata desde dentro. En un intento de último sacrificio, las biomoléculas se suicidan para evitar el avance. Todavía no entiendo la muerte. Lo que no se sabe del asesinato de Federico García Lorca, que cayó en una zanja el 18 de agosto por la que corría una acequia de la Sierra de la Alfaguara en 1936, que bajaba hasta convertirse en agua de las fuentes de la ciudad, que a Lorca se lo bebieron los habitantes de Granada, que varias horas después los ciudadanos expulsaron al poeta junto a sales, minerales, ácido úrico y puede que también algún que otro republicano fusilado. En mi lecho de muerte pienso en ti. Te tiendo la mano, no estás. He sido desterrado de la belleza. Es amor aunque se agote. Tengo que despedirme y no estás. Siento no haberte querido cuando podía. Las fosas. Los primeros hombres enterraban a sus difuntos en postura fetal, como un recuerdo del vientre de origen. Marcaban el lugar de la tumba, bajo esta tierra, un cuerpo ovillado. Una fosa común acoge huesos confundidos. Entre las más de 2.500, alguien en postura fetal, calaveras, huesos entrelazados. Las estructuras óseas se mezclan en un solo cadáver, todos los muertos de España. Trabalenguas. 1. Bendito sea el gen FOXP2. Alabada por los siglos de los siglos, la proteína del lenguaje en las áreas cerebrales, corticales y subcorticales, nacido durante la embriogénesis o el proceso generativo del organismo pluricelular. Bendito sea el grupo de investigación del Wellcome Trust Center for Human Genetics de la Universidad de Oxford, liderado por Simon Fisher, nacido en 1970, el mismo año en que a Alexander Solzhenitsyn se le concedió el premio Nobel, el mismo año en que tres miembros de ETA iban a ser condenados a muerte por el Consejo de Guerra de Burgos. Su hallazgo le valió el premio Francis Crick Lecture de la Royal Society. El gen del lenguaje contiene poliglutamina, zinc, leucina, la clave de la invención de la palabra, el primer verbo pronunciado, descubierto durante estudios del trastorno del habla, como la dispraxia infantil, donde la boca se niega al movimiento, la dislexia desordenada en la escriratu, en la criestura, en la estucrira, la praxia desobediente, el músculo no comprende la orden fuera de contexto. Una estirpe desterrada de la lengua desde los bisabuelos. Así fue la epifanía de la mutación en el cromosoma 7. Una estrella brillaba sobre el FOXP2. Esta herencia neandertal en nuestro código hoy me permite escribir un poema y pasar a hablar de los fundamentos de la pragmática. Teoría de los actos de habla de Austin y Shirley. Hablar no es solo informar, es algo más. Escribir no es solo escribir. Elevar una frase a la materia. Llevar a cabo la comunicación a través de la palabra. Afectar, afectare. El ensalmo juzga, compromete, modifica la realidad. Imposible predecir las consecuencias desde su producción. Principio de cooperación de Gris. Un pacto silencioso bajo la conversación.
te ofrezco la información máxima, te diré todo, 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 no más, no menos. Prometo no mentir en nombre de la verdad. Pertenencia y relevancia, evitar escribir nubes, cumulonimbos, cirros, altocúmulos, nimbostratos en un poema sobre la pragmática, sin oscurantismos, frases claras como haces de luz. Teoría de la relevancia de Sperber y Wilson. Pronuncio árbol y entre cada sonido se esconden tierra, rama, hacha, raíz y flor. Un significado trae consigo otro y otro, el que otorga y el que calla. Reconocer la intención del lenguaje que brota de la boca, que comparten las dos lenguas, qué situación habitan, qué deseo tras el velo del paladar. Aprendemos lo relevante, mínimo coste, máximo beneficio. Conclusión, el mundo se deja conocer. Teoría de la argumentación de Ascombe y Ducrot. Esqueleto encadenado del discurso, razón, conclusión, razón, conclusión, razón, conclusión argumentada con validez. Presentar algo como si fuera una buena razón, una idea, imagínate, una idea capaz de convencer a una mente cerrada. Una madre acuesta a su hijo. Todas las noches leen el mismo cuento. Hipótesis de Sapir-Whorf para niños. Crac, 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 crac. La lengua determina el pensamiento. Debido a eso, los amerindios zuñi, en cuanto a que no tienen dos vocablos de amarillo y naranja, son iguales los colores, dice el sapo Sapir. ¡Au, au, au, au! Tan solo influyen las categorías lingüísticas en el pensamiento y las decisiones. Una lengua no puede traducirse literalmente a otra. Conceptualiza la realidad a su manera, explica el lobo Worf. Mamá, miras si está en el armario ese monstruo del determinismo del lenguaje. Tienes tiempo. Judith decapita a Holofernes con su propia espada. Amiga, ayúdame a cortarle la cabeza. Seremos retratadas por la historia. Tú y yo somos todas las mujeres. La ciudad que quería conquistar es nuestro cuerpo. La espada es nuestra ira. Amiga, empuñemos juntas el arma castradora. Descuida. La sangre no manchará lo bello porque ya sangramos de por vida. Nueva Sodoma. Luis Cernuda escribe: eran unos seres misteriosos a quienes llamaban los maricas. Decían que acabaríamos con la natalidad, nosotros, que emergimos del mismo parto. Niños y niñas se infectarían de por vida. La humanidad se vería al borde de la extinción. Justo antes de desaparecer, ocurriría el milagro. Una nación donde se procree y se procree sin engendrar. Una patria pecaminosa donde el misterio sea el beso heterosexual. Umbral. El oído humano tiene una capacidad auditiva de hasta 140 decibelios, un rango de frecuencias comprendido entre 40 y 20.000 hercios. Esto es, el sonido se genera, cruza el tímpano y se transforma en impulsos nerviosos. El cerebro entonces oye y escucha. Hay un vacío desconocido, un límite de la sensibilidad al que nos está prohibido asistir. El oído humano, formado por piel, cartílagos, cera, aire, tejido fibroconectivo, pelos y glándulas,
desde el externo hacia el interno, algo de lo real se le escapa, le es imposible. ¿Qué ocurre en las ondas sónicas superiores a más de 140 decibelios? Quiero decir, el fragor de un estadio, el zumbido de un cohete, la bomba y su estrépito. El oído debería fallecer o rehuir lo intolerable. ¿Qué significará el ruido tan intenso y por qué esa frontera llamada umbral del dolor? ¿Qué sucede con el lenguaje silente de las ballenas? Aquello de frecuencia menor a 40 hercios, el ruido del universo mínimo, el sonido atómico del mundo. No, nunca entenderemos la música completa de lo real. Solo nos queda la voz y la palabra. Carta de mi bisnieto. Yo sé que no engendrarás vástagos. Nadie proseguirá tu cadena genética. Desde el segundo siglo de este milenio, recién nacido y oscuro, te escribo en forma de poema, porque la verdad cabe mejor, ya sabes. Somos hijos del plástico, de la era del aire irrespirable, el capitalismo acelerado a la décima potencia y el dominio de un dios tras otro. Somos la obsolescencia programada de la máquina natural. A ti, que eres la extensión de mi estirpe imaginada, te confieso. Se han olvidado los nombres de todos los poetas. No lo intentes, nada sirve. Espera, algún día habrá que comprendas estas palabras venidas del futuro. ¿Has terminado? Como tú digas. Muchas gracias. Bueno, a Markel le han sobrado unos minutos y si me lo permites te puedo hacer un par de preguntitas porque claro. Hemos visto versos, poemas de muchísima índole, además muy diferente. Y me ha llamado mucho la atención que hayas trabajado, sobre todo al principio nos has leído muchos que tienen que ver con ciencia. Te has fijado desde las células, protones, neutrones y nubes, un amplio abanico. ¿Por qué la ciencia? Yo creo que es un ámbito que está un poco presente en los círculos literarios, ¿no? Parece que la especialización nos ha llevado a ignorar el resto del mundo. Yo que vengo de letras soy un completo ignorante de los otros caminos científicos que son los que determinan nuestro día a día. Entonces yo creo que intento apostar por la hibridación de todos los ámbitos que nos rodean y desde una profundización superficial. Me refiero a través de amigos que te cuentan sus proyectos, sus ideas, y como ellos vienen de otras ramas de conocimiento, de repente te abren una senda nueva, completamente virgen para ti, y dices, wow, qué apasionante esto que me estás contando, de que no tenía ni idea. ¿Y desde cuándo escribes? Ah, yo llevo escribiendo desde muy pequeñito, sí, siempre ha sido pues algo muy entretenido escribir en los ratos de soledad, porque hay gente que estamos condenados a la soledad, a veces es en niños, y es cuando ahí empiezan a surgir pues, las palabras como un escape a todo esto. ¿Y tienes pensado de aquí a poco publicar algún libro propio de poemas? Que creo que no tienes. Has publicado en antologías, ¿no? Hasta ahora sí. Bueno, he estado más enfocado al ámbito teatral, quizá, que al ámbito de lo poético. Pero bueno, uno siempre intenta participar en el sistema monstruoso, que es el sistema poético español, en base a premios, a editoriales conservadoras o editoriales que intentan abrirse paso en el panorama nacional. Y poco a poco yo creo que se está equilibrando un poco la balanza, pero es difícil, a veces tóxico, participar ahí.
¿Cómo te sientes? ¿Dónde estás más cómodo y por dónde te gustaría? Hago siempre referencia a tu juventud, pero bueno, es que tienes mucha trayectoria por delante. ¿Hacia dónde quieres encaminar más tu carrera? ¿Hacia un lado o hacia el otro? De todos modos, o sea, si quieres que lea más, yo sigo tirando, no sé cuánto tiempo nos queda. Empezamos ya con Sara, pero... Ah, bueno, vale, pues sí, estupendo, vale. No sabía que tenías más, si no hubiéramos leído más. Ah, bueno, está genial también así dejar de leer y hablar un poquito con la gente para descansar un poco de esto. Pero así te conocemos más. Ah, yo encantado. Espera, la pregunta. ¿Por dónde? ¿Narrativa o poesía? Pues yo creo que un poco como al hilo de lo que he dicho antes, en contra de la especialización, creo que todo escritor debería hacer un poco de todo. No acomodarse, bueno, escritor o persona, me da igual, que no acomodarse, no estar en la zona de confort, que desde luego que es una zona súper cómoda, pero hay un mundo fuera, en otros lugares. Entonces, si alguien escribe solo novela, pues por mucho que tropiece escribiendo poemas, o escribiendo teatro, escribiendo ensayo, es fascinante arriesgar, hacer apuestas. Ya está todo muy cómodo y solo falta darle la emoción de descubrir algo nuevo y lanzarse a ello. Entonces, ¿yo a dónde me encamino? Pues a donde me apetezca, no lo sé, lo que me vaya surgiendo. Muy bien. Pues Markel Hernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde y por habernos deleitado con, en este caso, tu poesía. Un placer. Y bueno, nosotros continuamos y lo vamos a hacer con Clara Costa, a la que vamos a presentar ya a continuación. Ella es licenciada en estudios chinos y hasta la fecha ha publicado en Portugal 5 libros de poesía y una antología de poesía china contemporánea. Ella atesora en su currículum ya varios premios por todos sus trabajos y sus poemas han sido traducidos a numerosos idiomas y han sido distribuidos por todo el mundo prácticamente. Es columnista en un diario de Portugal y también es participante asidua en distintos festivales literarios. No solo en Portugal, sino a nivel internacional, en países como Polonia, Turquía, India o China. Esta tarde tenemos la suerte de tenerla con nosotros porque saben que este año Cosmopoética tiene como país invitado a Portugal. Así que, Sara, bienvenida. Gracias Obrigada. Por estar con nosotros. Y bueno, te quería preguntar, ¿por qué siendo portuguesa nos vamos hasta China para incluso escribir poesía china? Está a perguntar, ¿por qué? Siendo portuguesa, ¿cuál fue a su atração para ir até à China e para, inclusivamente, dedicar-se à poesia chinesa? É uma pergunta que é recorrente. No entanto, são duas áreas do conhecimento às quais eu me dediquei que não tinham necessariamente uma ligação. Es una pregunta que le suelen hacer muy habitualmente, pero sin embargo son dos áreas de conocimiento que no tienen necesariamente que estar conectadas en su... No entanto, eu acredito que existe aqui uma vontade de expandir a minha capacidade sensorial e a minha capacidade de percepcionar diferentes visões. Então, o que me atrai na poesia é um pouco o que me atrai nessa exploração do outro. Pois, o que lhe atrai na poesia é o mesmo que lhe atrai na explotação, no sentido do conhecimento do outro. Ou seja, que é como uma experiência sensitiva e sensorial que lhe permite cruzar estes dois mundos. Pois, se te parece, Sara, estás invitada a empezar com tu leitura poética. Para fazer a leitura poética. Muito bem. Queria também agradecer desde já à Cosmopoética por me receberem e pelo convite do António Granero para estar aqui presente. Muito obrigada, é um prazer. Quero apresentar seus agradecimentos à Cosmopoética por recebê-la e por haver-la invitado, muito em particular, a António Granero, que tem todo o gosto de estar aqui hoje. Vou ler um poema que é uma antecipação, porque hoje é quinta-feira e este poema chama-se As Sextas-Feiras. Vou ler um poema que é como uma antelação, porque hoje é jueves e este poema se chama Los Viernes. As sextas-feiras desaparecem em cima da mesa.
Depois reaparecem no verão. Entretanto, passeamos de bicicleta sobre o significado das coisas. Mas os passeios são de domingo. As sextas-feiras tocam-me a pele, ao de leve. Aparecem agregadas a amor próprio. As sextas-feiras, tristes, rastejam pelo fim da tarde, prometendo alívio, assegurando amor e descanso. Esperança tão profunda como os esgotos. À sexta-feira, escrevo o meu nome no selim da tua bicicleta. Pode ser este o fim de semana em que me chamas? Há anos que todos os dias são sextas-feiras. Obrigada, grátis. O poema seguinte chama-se Upload. O seguinte poema se chama Upload. A força da paisagem corrompe o texto, penetra-o pela sua fragilidade. O jogo do tato, da fulguração, da tensão cênica do teu nome, que de tão tenso não é revelável. Mas posso sempre revelar-te esta fotografia. Não como antigamente, mas posso entranhá-la no teu subconsciente através do feed do teu mural, numa dessas redes sociais onde não há espaço a debate porque cada pessoa é o ditador da sua própria realidade, o que até é bastante conveniente se pudéssemos ser confrontados exclusivamente com aquilo que não nos choca. Deixa-me rejubilar com a força de ver-te e com a força de saber que me vês. Sou assim uma imagem, uma matéria carnal. Sou costas e ombros e pálpebras. Existo porque existe a luz. Deixa-me fazer o upload desta existência diretamente na memória mais profunda da tua libido. Talvez seja mais simples. O texto é coisa de poetas. O seguinte chama-se Não Podemos Ser o Mesmo. O seguinte poema se chama Não Podemos Ser o Mesmo. Não podemos. Não podemos ser o mesmo, porque temos que renovar as nossas montras interiores a cada nova estação. Escolhi o tom de veludo típico do verão. Alarguei as ruas para facilitar a fuga do sol. Os últimos anos foram tardes azuis, mergulhos em mares dourados, êxtases de saudade partilhada com outros expositores perdidos. Movemo-nos para a capital europeia em forma de epopeia. Não podemos ser os mesmos, presunçosos, pálidos, ardidos. Ano após ano após ano, porque trazemos um feto escarlate na agonia da fala que oferecemos às floristas indiferentes ao crescimento dos prédios. Não nos podemos vender sempre, porque o poder de venda varia, oscila com o caminho, sufoca lentamente a criação. No fim, tudo o que podemos expor é a fratura. Um homem para junto ao fogo. Um homem para junto ao fogo. É no esquecimento que ardes, junto à solidão dos lençóis, o medo que estremece pela terra, no silêncio menstruado das aves. Gritas a partir do mar Báltico.
espero-te junto ao império do meio, a meio do animal doce que trago no ventre de pálpebras coroadas e pernas abertas para o ouro voluptuoso. Um homem para, junto ao fogo mais sujo. Julgo ser eu, a selvagem sensível, a posição íntima multiplicada pela memória, os pedaços de noite que me brilham nos lábios, a liberdade implacável da fuga. O próximo poema é um poema que eu escrevi quando estava a viver em Pequim. O próximo poema lo ha escrito mientras vivía en Pekín. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ay, sí. El poema es Ni hao. Es este. Sí. Ok. Ni hao. Queria dizer ni hao. Estou muito contente por estar aqui. Mas toda a gente sabe que só a pele é expatriada. Tudo o resto pede retorno. Os ossos, as veias, os traços mais poluídos dos sinogramas. Toda a gente quer dizer xie xie. Mas não me sinto grata por cavalgar o búfalo taoísta na parede do templo, rodopio yin-yang da minha frágil convicção. Toda a gente quer dizer jiayo, mas não há combustível para desincronizar os sentidos. Há apenas este atravessar de estrada sem tons, este sabor a moedas, este odor ao incenso do corpo. Vou de bicicleta de encontro ao poema, como um Herbert Welder taoísta. De que me serve este passado ruivo, esta voz a cigarro, estas corridas em direção aos poemas? De que me serve o poema por debaixo do rosto? Próximo poema é... Esse, exatamente. Próximo poema, La violencia dirige nuestra trayectoria. É a violência que dita os nossos percursos, como a paixão que se extingue em mãos indomesticáveis, o pulsar da linguagem que dominamos dentro de cada cicatriz, uma memória. Dentro de cada reino, um tirano. É de violência que somos feitas, como acordar para uma ressaca infinita e cancelar a noite? Apagar os e-mails onde nos ofendemos? Há um animal selvagem no fim da memória. Alimenta-se do furor das coisas. Aquelas que são atiradas para o chão e partem. E se desfazem em tantos pedaços inalcançáveis, até serem a confusão que trazemos por dentro. O próximo poema é Hedonismo. Já está ali? Hedonismo é o próximo poema. O êxtase momentâneo materializa-te nas portas distantes, por onde saímos num exercício contínuo em direção ao que fica do hedonismo. Uma voz solarenga no fim da memória, uma embriaguez secreta, na nostalgia das peles que não nos pertencem, a distância envergonhada entre ilusões. Somos arquitetos infindáveis de obras erguidas entre nacionalidades, na memória profusa do incêndio que lavra constante sobre os corpos despidos, o sexo amador de fim da Europa, os gritos rudimentares no fósforo da pele
abraseada, o sêmen injetado pelo vazio. Se os poetas são melancólicos, é porque o mar se desfaz no nosso ventre, como um deserto intemporal, espalhado pelas vísceras de cada sílaba. Não, não me acuses de melancolia, quando na representação da realidade as vozes dos peregrinos são arrepios escritos entre a pálpebra, a melodia infinita que se esvai em sangue quando ligamos o Spotify. Hoje à tarde vou ser poeta outra vez e amanhã vou ser mar, depois deserto de vertigens. Dá-me uma metáfora que me salva a vida. O próximo poema é também um poema escrito após uma conversa que eu tive com um autor português conhecido, José Luís Peixoto. Este é um poema que ha escrito tras uma conversação que ha tenido com outro escritor muito conhecido em Portugal, José Luís Peixoto. Estávamos os dois na China, na cidade de Suzhou, e olhávamos aqueles edifícios imponentes sem saber como nos havíamos de sentir tão pequenos perante aqueles edifícios. Estavam os dois em China, na cidade de Suzhou, e estavam mirando os edifícios tão grandes, tão imponentes, sem saber como sentir-se ante a grandiosidade e sentindo-se tão pequenos ante ele. E então o José Luís Peixoto disse-me... Não, eu disse-lhe, aliás, foi assim, eu disse ao José Luís Peixoto: serão estas as catedrais contemporâneas? Ao que ele me disse: não, acho que são os donos dos edifícios que são os deuses. Sara ha dicho al otro escritor, José Luis Peixoto, le ha hecho la pregunta: ¿serán estos edificios las catedrales contemporáneas? Al que él contestó: no, sus dueños sí que son los nuevos dioses. Catedrais contemporáneas. Catedrales contemporáneas es el nombre del poema. Esta é uma vila com mais de 10 milhões de habitantes. São carros e gente e bicicletas num caos perpétuo. É certamente uma vila porque as pessoas têm mãos sujas, expectativas de sobrevivência pelo seu próprio cultivo da paz interior. Vidas de neon que constantemente atravessam estradas em direção a catedrais contemporâneas. Os edifícios que tentam chegar a Deus... ou são os donos dos edifícios, deuses, sem causa? Passa por mim um fantasma global, cheio de violência nómada. Trocamos respirações poluídas. O outro lado do mundo é igual ao outro lado do mundo. Muito bem, o próximo é Insônia. O próximo poema se chama Insônia. Procuro-te no rastro da insônia, a iluminação sonâmbula no quarto ardido pela madrugada, a brancura da gruta de cada nome desce-me pelo esófago. Ao longe, o fôlego ferido desagua nos lençóis. Que combustão é esta nas pontas doces dos dedos? Chego ao corpo inteiro como um ser inexplicável. Sujo o olhar e ligo a lua. Percorro devagar todas as fotografias onde nos desencontramos. Ao longe, desenterro o sorriso de uma criança que não conheço. De quem são estes olhos contra a parede? O corpo arrancado ao incêndio deita-se exausto.
A galáxia exterminada. La galaxia exterminada. Foi breve a infância. Sei que reconheces este corpo. Já lá estiveste. Por cima da idade. Por cima do meu ventre. As pernas abertas. E a amizade menstruada. Não sei o nome desta terra, mas sei que lá vivi na infância. E sei que é um deserto alicerçado no medo. Não sei quanto pesam os teus órgãos sob os meus. Não reconheço o número no ecrã, mas deves ser tu. Desde nova soube que eras tu. Sei que do outro lado da linha estás nu, agarrado ao sexo, como o latejo nómada do sangue. A tua voz a esvair-se pelas palavras, em busca da galáxia que exterminaste e onde me deixaste prisioneira. Inundação. O próximo poema é Inundação. Um momento. Não posso. Ok, muito bem. Vou ler então Inundação. Se não tiverem em espanhol, têm que, como eu digo, abrir o ouvido. Ok? Abrir. Porque as línguas são semelhantes, na realidade. Como os idiomas são semelhantes, pois se não aparece a projeção em espanhol, que os invita a que... É o Ione, Desculpa. Inundação, inundação. Sim? Pronto. Inundação. Gosto da tua face como uma espada. Quando me devolves os gestos e arrefeces o ar com o sotaque certinho. É arte o ritmo cardíaco dos teus movimentos. Enquanto o sangue te circula, veloz. É nesta flecha libidinosa que acordas a poesia, realças longamente o espírito, passeias-te ostensivamente na passarela da coordenação motora. Não sei se é inspiração ou desejo nos músculos do poema, o suor impúdico inundado de ti. E por último, last but not least, at last but not least, ego. O último poema, ego. Vou procurar-te em toda a extensão do meu corpo. Sei que me habitas, sepultado algures no meu ego. Sei que, se não estás aqui, estás nas entranhas das estrelas e é igual, é a língua de um filme que achaste medíocre por ser abstrato, é o leque cromático da gramática que me impinges. São os nervos exaltados que gritam com o poema. E é o poema que grita e as palavras que estremecem até aos tendões. Cravo cada letra até à mais profunda solidão e as folhas lamentam o peso das sílabas. Obrigada. Obrigada. Graças. Gracias, Sara, por haber estado con nosotros esta tarde en Cosmoversos y en Cosmopoética. Gracias a los dos, también a Markel Hernández por habernos acompañado y gracias a todos ustedes. Hacemos un breve descanso y volvemos con la segunda parte de Cosmoversos de la tarde de hoy. Gracias. Obrigada.